Hola. ¡Oh, qué sorpresa! Espero no ser inoportuna. No, 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 por favor, adelante, adelante. De ninguna manera, siempre es un placer recibirla. ¿Qué tal? Ya sabe que esta es su casa. Gracias. ¿Quiere algo de tomar? No, gracias. Solo vine a verte de pasada. Ah, asiento, por sí, favor. De hecho, Fernando me está esperando allá afuera porque nos vamos a Puebla. Bueno, entonces, para no demorarla, dígame en qué puedo servirla. Demián, desde que te conocí me caíste muy bien. Oh, gracias. Y me pareciste, perdón, pero un excelente partido para Sofía. Por eso no entiendo ahora cómo es que te has puesto de parte de Juan Reyes. No, no, te lo digo porque te vi dispuesta a seguir a Juan para buscar a su hija. Doña Gabriela, yo soy un hombre justo. Y aunque Sofía haya estado enamorada de Juan, yo no tengo nada en contra de él. Por el contrario, lo admiro. ¿Lo admiras? ¿Admiras a ese mugroso panadero muerto de hambre? Así es, lo admiro. Y lo admiro porque a pesar de todas las tragedias que él ha enfrentado, Juan ha sido capaz de salir adelante sin perder su dignidad. Y eso, doña Gabriela, es algo muy valioso. Vale más un buen amor que mil costales